buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos a un nuevo Jazz Chatting en el que vamos a cascar principalmente el copyright y de las cosas que han ido pasando hoy un poquillo, como el retraso del Cyberpunk. Y hablaremos pues de lo que os apetezca a vosotros también, al fin y al cabo, ¿verdad? Espérate, que porque esto lo voy a bajar una pizca así y así lo puedo subir yo un poco más aquí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Ir entrando, por favor, ir entrando. Coge el sitio. Las sillas las pone Dani Vivardi, yo pongo el pan. Pero es que es eso, me apetece. Bueno, si estáis viendo esto en YouTube, porque seguramente lo exporte a YouTube. Si estáis viendo esto en YouTube, recordad que emito prácticamente a diario en twitch.tv/lascosicas de Joserra. Espérate, vamos a hacer también esto una cosilla. Lo bajo de aquí y lo subo de aquí. Y así eso, pues ya sabéis que emitiremos en twitch.tv/lascosicas de Joserra, como os estaba diciendo. Y este directo va a ser un poquillo especial porque, pues eso, con el tema del copy que hay últimamente en Twitch, que ha vuelto a atacar, pues sale la cantidad de comentarios que dices, madre mía, ¿de dónde ha salido, hermoso? De hecho, no iba a hacer directo. Pero al final le he dicho, venga, va, qué cojones, vamos a cascar un poquillo, ¿vale? Y a ver si va entrando gente y le damos al casque. ¿Qué os parece? Uy, va. A ver, esto lo tengo en random. Hay una cosilla. Esta música que está sonando es música sin copyright que podéis encontrar en la biblioteca de YouTube, en varios sitios, en bibliotecas gratuitas sin copyright y demás. Y quiero decir que hay muchas opciones y la gente se está poniendo otra vez el grito en el cielo sin saber de qué cojones están hablando muchas veces. Y sobre todo lo que más me fastidia un poquillo es los ofendiditos, ¿verdad? Hola Dragonov, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, toma asiento que vamos a echar una cáscara. ¿Quieres una cervecita o algo? Pues no tengo. Pues puede ser que ahora mismo no haya entrado todavía nadie. De hecho, es que es eso, es que no es mi horario muy habitual, ya me estoy pasando de hora, ¿no? Tendríamos que haber empezado antes, pero bueno. ¿Qué tal? Vámonos, bienvenido. De hecho, hay un montón de gente emitiendo, entonces es normal que la gente no quiera entrar a ver qué tengo yo que decir, ni qué cojones. Ah, mira, Cube Cúbico está por ahí también. Está por ahí el Cube Cúbico. Cube Cúbico, Cube Cúbico. Cube cúbico. De hecho, mira, es tendencia Cyberpunk. Cyberpunk es tendencia. Para los que no lo sepáis. Y bueno, si no os habéis enterado, han retrasado 21 días el tema del lanzamiento del Cyberpunk. ¿Vale? Cyberpunk 2077. Bueno, lo han retrasado. Hay también mucho ofendido. Es que me hacen gracia, al final me hacen gracia, pero también me tocan un poco lo que viene siendo los huevos, los ofendiditos. ¿Y qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece realmente? O sea, ¿vosotros creéis que supone un grandísimo problema que retrasen el Cyberpunk? Porque hay gente que sí, que está súper en plan de madre mía. ¡Hola, Wolfo! ¿Qué tal, Wolfillo? ¿Ya has terminado, partner, con tu... con tu paquerosidad? Bienvenido al stream, partner. A la gente que le guste, a mí me encanta, Cube. Yo tengo reservada la edición de coleccionista desde hace un tiempo. Y te digo yo que no me supone ningún problema. A la gente que le guste, realmente se dará cuenta de que no es ningún problema. A la gente ansiosa y caprichosa, entonces sí que se le supondrá un problema. Hola, Ivania, ¿qué tal? Ya he visto la foto, la he visto de refilón porque estaba arrancando el directo cuando he visto la foto. Y tela que pinta tenían esas lentejas, Ivania. Yo mañana me estoy preparando un puchero de judías pintas. Hola, Fran, ¿qué tal? Bienvenido.
Tengo el mismo Verlai que tú, me alegro, me alegro. Es que me lo pillé hace poco en Stream Elements porque quería cambiar un poquillo esto y me moló mucho y dije, pa'lante. Y Wolfo, Wolfo también lo tiene, lo que pasa es que lo tiene en rojo. Tú estás esperando el Dying Light 2. Y Dragunov, si a ti te dicen, ¿vale? Si tienes mucha ansia por jugar al Dying Light 2 y te dicen, oye, mira, que lo vamos a retrasar un mes más porque nos falta pulir un par de cosas. ¿Tú te realmente te sentirías ofendido? ¿Te sentirías mal? Dirías, pues nada, mejor, ¿no? O sea, hay que ser comprensivo, hay que ser empático. Dices, coño, es un... los videojuegos hoy en día son un trabajo titánico. Dices, vamos a dejarle que lo hagan lo mejor posible. Si han decidido retrasarlo, por algo será, ¿no? Hola, Abel, bienvenido. Claro. Y he acabado comprando el rol de coleccionista. ¡Oh, yeah! Así me gusta. Ya sabes, Wolfos, échale un vistazo a esto y ahí te ayudará a subir. Estaban deliciosas, me lo creo. Por cierto, Ivania, tenemos en el Discord también, no sé si lo has visto, un canal que pone bichines. Por si quieres presentarnos a tus perritas, ahí las puedes... Ahí nos las puedes presentar. ¡Huevo! Exacto. Es que es eso, es que es mejor jugarlo cuando esté todo bien. Y por cierto, Daro, que no sé si te saluda. Muchas... bienvenido por aquí. De hecho, hoy voy a empezar a hacer las promociones, que no las he estado haciendo. Y si queréis... Esos canales son muy recomendados. Y Fran, no sé si te seguiré, de hecho. Ahí tenéis también a Fran, que no lo he visto nunca, la verdad. Creo que no te he visto nunca, Fran, o sea que, perdóname. De hecho, ¿qué cojones? Mira. Vamos a hacerle una promoción a Ivania. Hola, Archurmel, ¿qué tal? Bienvenido. Ok, perfecto, que las presentes. Yo estoy cansadillo, pero quiero hablar con vosotros. Quiero hablar con vosotros. De hecho, hoy he estado en el dentista, además. Hoy ha sido un día de estos rarunos. Pero, de hecho, no iba a hacer directo. Pero viendo cosas por YouTube y demás, pues digo, y por Twitter y demás, he dicho, quiero hacer un directo cascando con vosotros y compartir mi opinión sobre estos temas, el del copyright que está atacando ahora mismo, y vosotros que hay por aquí, ya veo que hay bastantes streamers, pues seguro que os interesa también, y con el tema del retraso del Cyberpunk. Por cierto, ¿habéis visto el tweet de Assassin's Creed? No sé si lo habéis visto porque telita. Tiene mucha tela el tweet de Assassin's Creed. A ver, que lo he compartido en Twitter también, pero os lo voy a poner. Vale, hay otra noticia, que van a hacer una serie de Assassin's Creed, ¿eh? Vale, ahí tenéis. Este es el tweet que ha puesto. Recuerda que Assassin's Creed Valhalla sí que saldrá el día 10 de noviembre. Son unos cabrones, son muy, muy, muy cabrones, ¿eh? Son muy cabrones. ¿A ti no te sigo? ¿Dónde? ¿En Twitter? ¿No te sigo en Twitter, Abel? ¿Dónde? Dime tú este, yo te añado. Sí, yo creo que sí te sigo, ¿no? Seguro que me sumo, exacto. ¿Quién no se llama Ivania? Ivania sí se llama Ivania. Menudo pájaro, Lord Diviso. Claro que sí, buenas lentejas. Claro, porque se llama Ivania. Y es muy bonita. Y necesitamos que se ría. O sea, luego hacemos un par de cosas que hoy no se ha reído todavía. Sí, sí, yo el Assassin's Creed Valhalla lo tengo reservado desde hace muchísimo tiempo. El Assassin's Creed Valhalla lo tengo anunciado, o sea, reservado desde que lo anunciaron. O sea que... Pero bueno, que es a lo que vamos. Si, por ejemplo, ahora mismo a mí, que de hecho tengo más ansia por el Valhalla que por el Cyberpunk, pero si a mí, por ejemplo, ahora me retrasasen el Valhalla,
a menos de un mes del lanzamiento, tampoco me ofendería. O sea, quiero decir, los juegos realmente, están mucho mejor 2 meses después del lanzamiento con los parches y mejoras y correcciones que el día del lanzamiento. Comprar un juego y jugarlo el día del lanzamiento, por muy ansia que seas, es peor, es contraproducente. Primero, te sale mucho más caro y segundo, está plagado de bugs. O sea, es tontería. O sea, lo que pasa es que hemos entrado en una vorágine de ansia y de fanatismo desmedido que hace que pasen este tipo de cosas. Y es un arma de doble filo para las empresas, porque haces juegos de puta madre, despiertas muchas pasiones, vendes mucho y tal, pero también te dan las hostias cuando se te pide el por encima. A ti los Assassins no te llaman mucho, a mí me encantan los Assassins. A mí los Assassins es que... ¡Uf! En Twitch, pero es que tú haces Twitch también. Tú emites también en Twitch, Abel. ¿Tú haces también streaming? Nada, pues mira. Hala, ahí tienes el polo también. Hala. Pero llamándote Abel Logística tendrías que hacer Euro Truck Simulator. O sea, tendrías que jugar Euro Truck Simulator. El Valhalla lo tienes reservado también. A mí es que me encanta el Assassin's Creed y yo creo que el Valhalla me va a gustar también. Y lo traeremos, seguramente. Pero es tontería, es tontería. El tema está en que con todo esto de los influencers y el hype que llaman los modernos y demás, eso lo que hace es ser una mierda para tanto para las empresas como para los propios usuarios, que al final se llevan hostias y decepciones. Hola, Sincronizando, ¿qué tal? Ven, mira, Sincronizando está trabajando en un juegazo, en un MMO de ciencia ficción, que va a ser la hostia. Si quieres, mira, puedes compartir el... Puedes compartir... Hola. Música de cachondeo. Vamos a cambiarla. Puedes compartir el enlace para el Outer Ring, si quieres. Hola, Prometea, bonita, ¿qué tal? Un placer. Por todos tus estudios. Pues eso, si quieres Sincronizando, puedes compartir el enlace del Outer Ring para que lo conozca la gente. Y es a lo que voy, que muchos... han desarrollado tanto fanatismo por los juegos y tal que es ridículo. Es lo que hablaba esta tarde con Arthur cuando hemos estado hablando de que iban a retrasar el Cyberpunk. Dice, hostia, ya verás la gente que se haya pedido vacaciones para jugar al videojuego, lo bien que le sienta. Dices, es que si te has cogido las vacaciones para jugar al juego, es que eres muy tonto. A ver, no, que cada uno sea como sea y se tome lo que quiera y hay que respetar las prioridades de cada uno, pero creo que es desmedido. Es igual que esos que se cogen las vacaciones para irse a... O hipotecan el piso para irse a ver el Mundial de Fútbol y cosas así, que dices, tío, ese tipo de cosas no deberían dictar el ritmo de tu vida. ¿No? Bueno, que cada uno siga el ritmo que le salga de los huevos, eso desde luego. Uy, una carta ha salido por ahí. Que cada uno siga el ritmo que le salga de los huevos. Pero si haces ese tipo de cosas, pues atente a las consecuencias, ¿no? Es igual que cuando dijeron lo del retraso de World of Warcraft. Yo conozco a mucha gente que decía eso, que se había cogido las vacaciones para eso. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que el World of Warcraft Shadowlands no va a estar igual un mes después, por ejemplo? ¿O el Cyberpunk 2077 no va a estar igual o mejor incluso un par de meses después del lanzamiento? ¿No va a estar el juego ahí? ¿Qué pasa? ¿Se va a extinguir el juego? ¿Te vas a morir al día siguiente? Porque yo qué sé, si eres una persona que te han detectado 2 meses de vida, pues dices, sí, lo entiendo. Pero si eres una persona normal cuya esperanza de vida es bastante promedia, pues creo que no es muy allá, ¿no? Digo, es mi punto de vista, por supuesto. Aquí estamos exponiendo mi punto de vista. No estoy diciendo que sea como tiene que ser, ni mucho menos. Simplemente expongo mi punto de vista. ¿Qué pensáis vosotros? Hay gente muy fanática, claro.
A ver, que también es cierto, yo, por ejemplo, me he estado pillando todos los años las vacaciones para el Leyendas del Rock. Pero claro, es una cita concreta en el calendario todos los años. Quiero decir, es algo que solo pasa ese fin de semana. No, una vez que ha pasado ese fin de semana ya no lo puedes ver. Si no lo ves ese fin de semana, no lo vas a ver más. En cambio, un juego, una película, una serie, si no lo ves el día del lanzamiento, no pasa nada. Está ahí. O sea, va a estar más tiempo. Incluso si lo quieres jugar de aquí a 3 años, seguirá estando ahí y seguirá siendo igual el juego o incluso mejor. ¿No? Que es a lo que voy. Creo que tiene cierto... En mi mente tiene sentido. Ahora. No es en la vuestra. Ahí lo hiciste. Hostia. Qué bien. Bien, Archurmel. Yo qué sé, puedo probar a cambiar el servidor de correo o algo de eso. Venga, Arthur, ¿quedamos este fin de semana y hacemos el amor? Sí, eso también es cierto. Mira, eso también es cierto. Ahí me puedes dar con mis argumentos en los morros, Cube, que es lo del Mundial de Fútbol. Es solo una vez cada 4 años. Eso es cierto. Y una vez que lo has pasado, ya tal. Pero yo, por ejemplo, también me refiero a la parte más fanática. O sea, yo recuerdo que para el Mundial de Sudáfrica salió las noticias de un tío que había hipotecado su piso para irse al Mundial de Sudáfrica a ver el Mundial. Dices, tío, ¿en serio? O sea, yo entiendo que sí, que te cojas unas vacaciones para irte al Mundial, porque pasa eso. Pero que pongas en peligro tu economía familiar y la de tus hijos por ir a ver el Mundial, tío, eso sí que no lo entiendo. Hay que hacer el amor. No, ¿sabes cuál es el problema con el... O sea, ¿sabes cuál creo que es el problema, Wolf, de lo que dices de la seriedad de las fechas? Que realmente las fechas no las ponen los desarrolladores, sino el apartamento de... El departamento de marketing. Es decir, tienen en cuenta qué juegos salen entonces, cuándo es cuando más probabilidades de venta tenemos, y ese es el principal problema. O sea, el principal problema es en centrarse en competir con el Black Friday, con el lanzamiento de finales de temporada y tal. Entonces, realmente, el puto publisher, exacto. Es que ese es el principal problema. Realmente, es lo que le ha pasado a World of Warcraft. World of Warcraft, con Shadowlands, los desarrolladores han dicho, tío, si es que esto no está listo. Que lo que pasa es que pusieron la fecha en ese momento porque dicen, hostia, que en noviembre, en un par de semanas después, tenemos el lanzamiento de las nuevas consolas. El Assassin's Creed ya te puede gustar más o menos la franquicia y lo puedes ver como una amenaza o no, y el Cyberpunk igual, pero ya tienes las nuevas consolas y eso puedes atacar fuertemente a las ventas de un videojuego. Tienes ya el Black Friday y las ventas de... que a lo mejor en lugar de gastarte el dinero en comprarte la expansión del World of Warcraft, pues te lo compras en algo que tenga sentido. No, es broma, a mí World of Warcraft me mola también. Pero a lo que voy es que realmente han dicho, hostia, esta fecha es buena, vamos a ponerlo ahí. ¿Qué pasa? Que los desarrolladores han dicho, pero tío, es que ni de coña, ¿tú has visto lo roto que tenemos esto? Si es que aunque trabajemos 25 horas al día no nos da tiempo a tenerlo. Y con el Cyberpunk ha pasado prácticamente lo mismo. De hecho, si queréis, he puesto un artículo del Cyberpunk, del retraso, ¿vale? Del retraso del juego, donde he traducido el mensaje que ponen para los que no controlen mucho de inglés. También sale la foto del... la foto que han publicado ellos, el mensaje, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Y si queréis, os leo el mensaje en castellano, por si acaso. Hostia, lo de las chicas que venden la virginidad por el iPhone es que es para mear y no echar gota también, ¿eh? Que cada una venda la virginidad como quiera, pero vamos. Que lo más triste, Ivania, no son las chicas que vendan la virginidad por el iPhone, sino lo triste es el baboso que tenga que regalar el iPhone o pagar por desvirgar a una chica. Es que eso es lo problemático. Lo problemático no es la chica que quiera
hacer eso, porque si lo haces porque hay alguien que lo compra, ¿sabes? Y ese es el problema, el que lo compra, no la que lo hace. Desde mi punto de vista. Bueno, cada uno... Es a lo que vamos, que realmente lo de los tiempos, lo de los tiempos, las fechas es precisamente por eso, porque lo ponen los departamentos de marketing o los publishers. Y eso es una mierda, eso es un cáncer. Activision es el cáncer de Blizzard, ha sido el cáncer, ya lo está rematando del todo. Pero bueno. Luego aparte es esto, exacto, lo que está diciendo Abel, que luego aparte tenemos el tema que tenemos de la pandemia, tenemos el tema de tener que estar trabajando desde casa, que al fin y al cabo eso afecta enormemente. Otro crunch, pero sincronizando. Por cierto, ¿te llamo sincronizando o te llamo Dani? ¿Qué prefieres? ¿Qué te llame? Y hola Pedro, Petsua. Bienvenido. No, pero este año es más radical. El Witcher 3 se retrasó dos veces, creo recordar. Y aún así lo sacaron medio roto. Y hasta el parche 1.7 no se corrigió y se sacó todo lo que tenían que haber sacado del Witcher 7 que habían anunciado. Que era cerca de sacar la expansión de Hearts of Stone. Con el Cyberpunk lo que han hecho ha sido cubrirse un poquito más las espaldas y han dado más tiempo, pero al final es que son juegos titánicos. O sea, es que el tiempo que requieren ese tipo de juegos es increíble. Pero no sé, te digo que eso será miserias para los dos. ¿El qué dices, Arthur? Lo de los early access es para mear y no echar gota también. Eso de que tengas que pagar por una beta, tío. Exacto. Eso es. Te da igual, vale. Ah, te llamas Pedro. Bueno, pues hemos acertado entonces. Llámame amor. Amor, ¿tú qué sabes? Hola, Porroncho. Hostia, no tengo grabado la Joy. No lo tengo grabado ya. ¿Qué tal, Porroncho? Es que es eso. Es que si no... De putísima madre. Pues me alegro muchísimo, Porroncho. Venga, dame un abrazo, Porroncho, que se enzarcen en un abrazo nuestras propias barbas, aparte de nosotros nuestros cuerpos. Una tarde como pocas en el Sea of Thieves. Me alegro. Gracias, Ivania. Y ahí tenemos a Porroncho, primero de su nombre. El gran capitán de los mares del mundo. Ah, por cierto. Ahí tenéis, hablando de Cyberpunk, en los cofres tenemos una clave que os puede tocar del Cyberpunk, si tenéis suerte. Para cuando salga. Pero, claro, pero es que estamos hablando de... O sea, Dani, esto es como cuando hablas de empresarios, ¿no? Y te salen... Empiezas a hablar de cosas de empresarios y te empiezan a salir los ofendiditos de un autónomo que está hecho un desgraciado. Son cosas completamente distintas. Una cosa es una empresa como Activision, como Electronic Arts, como Ubisoft, como CD Projekt Red, y otra cosa es una empresa independiente que tiene que hacer programas de gestión para poder sacar el dinero suficiente para sacar un juego. Que supongo que te suena, ¿verdad, Dani? Pero es eso. ¡Hombre, Crespísima! Creo que a Crespísima sí que la tengo. ¿Qué tal, bonica? Madre mía, qué bonica que es la Crespi. Claro, por eso te digo que son cosas completamente distintas. En ese aspecto sí que es comprensible. Pero una empresa con medios, una empresa con un bagaje, con acciones y demás, es necesario que saquéis una beta pagando, por favor. ¡Hola, nana! Que hoy es el cumple de... ¿Qué dices? ¿Y a ti no qué? Pues vamos a hacer... Espérate, nos ponemos...
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Creo que se me está saliendo. Se está saliendo por los auriculares. Espérate, no sé, creo que se está saliendo por aquí. Ahí va. Sí, ahora ya no. Ya está. ¡Bien! Un aplauso por Crespísima, que cumple los años y se nos hace vieja. Ya les he hecho yo la promoción. ¿Crees? ¿Qué paso estoy? Y hoy no estoy jugando y puedo hacer las promociones yo. Tranquila, ven y relájate. Ya he hecho yo las promociones. Me refería a que el tío que paga por el phone y la tiene. No, por supuesto, pero. No estoy diciendo que sea solo el tío, pero estoy diciendo que desde mi punto de vista es más miserable el tío que tenga que pagar para eso cuando, joder. Ahí va. Dani 246 ha regalado un cofre a Cresp. Hala, pues toma. Crespísima, un cofre para la Crespis. Y si queréis, vamos cambiando al tema del copyright, ¿os parece? Espera. Hostia, te has cambiado el nombre. Ahora eres Cres, ya no eres la señorita Cres en Streamlutz, ¿eh, pájara? Uy, va. Verdad, perdón, perdonad. Me quito el efecto. ¿Cuántos compré? 20 y pico por siempre, eso es cierto. No lo sé. Es que a mí me parece muy, muy triste eso, la verdad. Pero bueno, que cada uno. Hacemos una porra. Yo digo que no. Hacemos porra. Venga, va, vamos a hacer una porra. Vamos a hacer porra. Venga, va. Ahí lo tenéis. Ya tenéis las votaciones. Ya podéis votar. Se me ha quedado la voz de Ultratumba. Si es que soy gilipollas y se me olvido de las cosas. Si es que yo soy violador de camioneros en la M30. Y yo soy el de hay que violar. Pues el tema del copyright es que últimamente ha habido otra oleada de strikes y de hecho esta vez por lo menos Twitch está mandando correos electrónicos a los creadores de contenido diciéndoles, oye, que estás infringiendo las leyes del copyright, borra tus vídeos que tengan copyright y ten cuidadico. Vale, ya había habido a lo largo de este año, ya había habido una etapa que es la que llamamos el COPID. Negativo, todo el mundo quiere que des negativo, Arthur. Hubo un momento en el que hubo mucha gente que recibió strikes y cosas de esas, incluso streamers tochos, por el tema del copyright, ¿vale? Y el tema del copyright me refiero a poner música con copyright en los directos. Entonces, pues eso, hoy he estado dando vueltas por ahí también, he visto cosas. En algún directo he visto cosas también, de vez en cuando. Porque yo no solo veo directos de gente guay, también veo algún directo por ahí random para. Porque de todo se puede aprender, ¿verdad? En esta vida. Y veo cosas y dices. ¿De dónde han salido estas criaturas? De verdad. Solo uno vota positivo, la gente no se moja. Y habrá sido él. Habrá sido él el que ha votado positivo, dice. Exacto. Pues aquí en Twitch está el problema igual. ¿Pero por qué? Porque Twitch es el choto de la Bernarda.
O sea, vale que YouTube es cáncer en cuanto a la gestión de los derechos de autor, porque lo he hablado muchas veces, por un vídeo de 3 horas sacas un fragmento de 10 segundos, de 11, porque de 10 normalmente es el margen que tienes. Si metes uno de 11, ya te desmonetizan el vídeo completo y se lo lleva el autor de esos 10 segundos, ¿verdad? Pues en Twitch últimamente está pasando lo mismo. Y el problema no es el streamer que utilice un sonido de en plan meme, ¿vale? El problema no es alguien que utilice unos grillos. El problema no es alguien que utilice esto. El problema es la gente que está teniendo de fondo Spotify tirando con música con copyright. ¿Vale? A ti el copy en Twitch, claro. Mira, pues es un pirata malvado, pero apoya que le peguen el copy a la gente. Y eso es bien. Yo es que como. O sea, creo que esto es como todo. Cada uno se cree que tiene más derecho que nadie a opinar. Yo siendo músico y teniendo canciones y canciones incluso con copyright, pues y siendo streamer también, pues creo que conozco un poco los dos lados de la balanza en el rollo más amateur de ambos, ¿vale? No en el rollo corporativo. Entonces quizá sí que puedo aportar. Hombre, Tulencio, ¿qué tal? Tules, te perdiste el bug de ayer, tío. ¿Dónde te fuiste? A ver, el tema está en que tú puedes coger de Spotify, tirar de Spotify, pero de música que no tenga copyright, que no tenga reclamaciones o que no tengan limitaciones a la hora de emitirlas en directo. El tema es el siguiente. Uno de los comentarios que más he oído respecto al tema del copyright es en plan de: no, si yo estoy pagando mi suscripción a Spotify, que hay mucha gente que ni eso porque te cascan los anuncios, si yo estoy pagando mi suscripción a Spotify, tengo derecho a poner mi música en mi streaming. Y eso es no podría ser más erróneo. O sea, tú tienes derecho a poner o a escuchar tú la música. O sea, no tienes una licencia de emisión, que es la licencia que pagan las radios, etcétera. Si quieres poner música con copyright, tienes varias opciones. Una, tirar de música que no tenga copyright. Dos, tirar de bibliotecas gratuitas que no tengan copyright. Tres, tirar de licencias, es decir, pagar una licencia de broadcast y poder emitir. Y cuatro, hacer tu propia música y hacerlo. Y cinco, puedes coger y ponerte los auriculares, por ejemplo, y estar escuchando música tú y que no esté sonando en el streaming. Creo que es lo más lógico. Pero bueno. A ver. ¿Qué dices? ¿Un canal de yoga en YouTube o en Twitch? Dices tú, Porroncho. Pero la aplicación nueva que ha sacado Twitch no es que sea una aplicación. El problema que tiene la aplicación nueva es que es un banco de música que podéis utilizarlo, evidentemente, porque esa no va a saltar. De hecho, yo como músico podría solicitar que metan mis canciones ahí para que podáis utilizarlas vosotros, ¿vale? El problema no es ese. El problema es que está en fase beta y está muy verde esa aplicación. Eso también es cierto. Lo que está diciendo Tules, hay que tener mucho en cuenta lo que has dicho de que cuando vuelcan un vídeo de YouTube, por ejemplo,
porque tiene una canción, o sea, porque él utiliza una canción sin copyright, pero ahora la ha comprado una discográfica y la está reclamando. Que eso es otra de las cosas que pasan a día de hoy en el mundo de YouTube y de Twitch y demás. ¿Por qué? Porque es una forma de sacar pasta fácil. O sea, una discográfica puede coger una canción que no tiene copyright y al autor, o sea, no puede explotarla monetariamente. Entonces, ¿qué hace? Compra los derechos de autor al autor y entonces ya sí que la puede reclamar. Entonces, todos los vídeos que tenían esa canción, tumbaos. Eso es una mierda. Emperador con papas ha cenado. Oh, yeah. Sí, 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 hay copy en Twitch desde hace ya Cube. Ya hubo una oleada antes y ahora está habiendo otra oleada en la que por lo menos te avisan. Antes te tiraban... Hay streamers que les dieron strike directamente. Y es lo que dice Porroncho. Siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora está habiendo reclamaciones. O sea, copyright siempre ha habido en Twitch. De hecho, es lo que digo, que lo que he dicho al principio de hablar de esto, que el Twitch siempre ha sido el Choto a la Bernarda. O sea, han empezado a... De hecho, incluso te animaba a poner música y demás. Han hecho lo del Twitch Syncs. Han hecho un montón de mierdas que se pasaban las infracciones del copyright por el forro. Hasta que ha llegado la pandemia, ha visto que hay, las empresas grandes, discográficas, han visto que hay mucha gente emitiendo con música suya y han dicho, que esto yo lo quiero cobrar también. ¿Derecho a poner música en emisión por pagar una cuota mensual? Sí, sí, sí. A ver, es lo más lógico. Es lo más lógico, Dani. Lo que pasa es que, claro, ¿quién lo va a hacer? Cuando en los streamers españoles solemos ser en plan de no, 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 yo lo que quiero es ganar, suscribiros a mí, dadme bits, dadme el Prime, que estoy haciendo este directo y tengo que ganar dinero. Como los que se dedican profesionalmente a esto. Pues yo también, ¿no? Desde ayer estás a tope con mi primer disco. Pues me alegro muchísimo, Ivania. Espero que me alegro de que te haya gustado. Epidemic Sound está bien, exacto, por 5 euros nada más. Fíjate. Y tienes. Y hay otro, ¿cómo se llama? El. Joder, no me acuerdo cómo se llama. Artlist o algo así se llama. Que te permite también comprar licencias de canciones y es súper barato. Anteriormente, yo por ejemplo formaba parte de lo que fue la network de Machinima, que posteriormente fue comprada por Warner y después pues prácticamente a todos los que estábamos en Machinima nos dijeron a tomar por culo. Pues Machinima tenía un contrato con cierta plataforma en la que nos permitía a todos los creadores de contenido de Machinima poder usar el sonido de esa plataforma. O sea, tenían ciertas canciones que eran gratis y ciertas canciones que eran de pago. Pero es a lo que voy. Yo, por ejemplo, tengo mi música, la tengo en Jamendo, que es una plataforma en la que tú puedes comprar una licencia, creo que cuesta 15 euros, y tienes una licencia para utilizar mi canción para lo que quieras. Que en mi caso, por ejemplo, ya no lo estamos reclamando. Es por si alguien quiere hacerlo y quiere apoyar al grupo, pues puede hacerlo así. Pero realmente, si ponéis la música del primer disco, no vais a tener reclamaciones de copyright, porque específicamente a nuestra discográfica le dijimos no queremos reclamar el copyright. Por si alguien nos hace promoción, no queremos ponerle trabas. ¿Sabes qué es lo que quiero decirte? Pero claro, cuando eres Iron Maiden, ¿qué promoción necesitas que te haga nadie? Pues lo que quieres es que si suena tu música en cualquier sitio, pues cobrarla, que para eso te la has currado, ¿no? Y para eso vivir de ello. Pero bueno, a ver. Ani, Ani, are you okay? ¿Qué tal, Ani? Espérate, lo pongo yo. Ani. ¿A ti te ha dolido lo del copy? Pero puedes... A ver, Nana, tú puedes seguir bailando y hacer lo que quieras con música que no tenga copyright. O sea, yo entiendo que quieras hacerlo con música que conozcas, tal, pero la música está ahí. Quiero decir, seguro que hay música que te mola también, que no tiene copyright y que puedes utilizar para bailar con tus orejas de conejo y hacer así. Y hacer tuturú. ¿Cómo estás, divinura? Tuturú. Y decir cosas así. ¿Verdad, Nana? No, no la he probado. No la he probado, ¿crees? La verdad es que no la he probado. Pero yo he sido de los que han utilizado anteriormente StreamBeats, que os lo recomiendo también. StreamBeats es una playlist de Harris Heller. Os la voy a pasar por aquí.
¿vale? Os voy a pasar la... Este canal, ¿vale? Este canal no tiene copyright la música que tenéis ahí. No tiene reclamación en Twitch. De hecho, él paga para hacer esa música y tal. Para que se pueda utilizar la música en streams, en vídeos de YouTube, etcétera. Y lo dice y está abiertamente expuesto así. Y, por ejemplo, yo utilizaba Pretzel Rocks, que también es otra extensión para poner música sin copyright. Y, sobre todo, yo lo que más he utilizado siempre ha sido música de videojuegos, bandas sonoras de videojuegos, porque normalmente no es que no tengan copyright, es que no están reclamadas, porque como hay tanto streaming de videojuegos, pues no suelen reclamar la banda sonora de los videojuegos. Entonces suelo tirar por ahí, que no es que sea legal tampoco, es decir, si a mí me tiran eso, yo no voy a decir, oh no, no lo sabía, qué injusto es. No, yo sé que eso me lo pueden tirar, pero me arriesgo un poco por ahí, ¿vale? Pero claro, es que es eso. Exacto, usas otra música y ya está. O sea, todo el mundo a felicitar a Cres, los que no la hayáis felicitado, ¿eh? No, Cube. Te silencian el direct las partes que tienen música en Twitch, pero te meten strike también, y a 3 strikes te vas a tomar por culo de la plataforma. Eso es así. ¡Zulo! ¡Que viene Zulo! De hecho, es más, YouTube. Kiko viene con 9 hermosos. Bienvenido, Zulo Kiko. YouTube tiene una biblioteca en la que podéis extraer música. Como esta que estáis escuchando, es de la biblioteca de YouTube. Que podéis utilizarla también para vuestros vídeos o para vuestros directos. Y hay música de todo tipo: hay música electrónica, hay música de rock, hay música de acústica, hay música de rollo de películas. Entonces, realmente la biblioteca está ahí. Hola Ferran, ¿qué tal? Bienvenido, que no te había visto tampoco. Y ahora os voy leyendo, Zulo, perdona, que estamos... Voy con muchísimo retraso en el chat. Algunas son coreografías fijas. Pues creas tus coreografías, sí, que es así. No, pero es que es a lo que voy, Cres. Cuando tú te compras un disco, ¿vale? Si tú te compras un disco, estás comprando el derecho a escucharlo tú de forma privada. Te lo puedes dejar a un colega, etcétera. Pero no el derecho a ¿cómo es? Redifundirlo. O sea, de reproducción, ¿sabes? De redifusión. Tú no tienes derecho, cuando te compras un disco, no tienes derecho para ponerlo como si fuese en una radio, ¿sabes? Por eso las radios pagan unas licencias y unos permisos para poder poner música para una amplitud mayor. O sea, imaginaos, ahora os hago un ejemplo de cómo va el tema de las reproducciones. ¿Y qué tal, Ferran? Bueno. Voy borrando todos los clips del canal solo por si acaso. No, tampoco es eso, Ferran. ¿Tú tienes copyright en todos los vídeos de tu canal? No puede ser. Eso es cierto, Tules. Claro, es que el tema de los DJs, el tema de las covers. Es que hay muchas cosas, porque es otra cosa igual. También he leído gente que decía que si quieres poner música que te gusta, que en lugar de utilizar la canción original, utilices una cover, una versión. Que eso no tiene derechos. No. Si tú subes una cover a YouTube, por norma general, vas a tener un strike de copyright también de los derechos de autor. O sea, tener cuidadico con eso, que tú estés haciendo una cover, los derechos de esa canción siguen siendo del autor. Y si no tienes esos derechos, sigues infringiendo el copyright, ¿sabes? Bueno, yo sí que he tenido, cuando he puesto música que conscientemente sé que va a tener copyright, por norma general no tengo problemas. Ok, Crespi, ahora se va. Pero el dinero es dinero. Efectivamente. Pero es que tú, cuando haces algo y dices, oye, yo he hecho esto y quiero cobrar por esto, no que se lo llegue... O sea, si yo creo una barra de pan y quiero venderla, le pongo un precio y la quiero vender,
¿Por qué va a llegar a alguien a coger un cacho de pan gratis? Ahora, si yo hago esa barra de pan y digo, mira, coger y comer todos de este pan que es para vosotros, entonces no hay ningún problema. Pero si yo, que soy el autor de la barra de pan, el dueño de la barra de pan, no quiero que la gente lo coja gratis, estoy en mi derecho. Es a lo que vamos. El problema también es que entran en juego las discográficas y distribuidoras y demás, que eso es un cáncer también. ¿Los remixes se podrán usar de manera legal? No, porroncho. Los remixes a lo que vamos. Mira, Wolfo, Pressel Rock es muy bueno. Es lo que te digo. Pressel Rock yo lo utilizaba también. Spamean un poco. Epidemic Sound es bueno también, sí. Ok, Churmel. Yo estoy aquí para lo que quieras. ¡Hola, Cleo, bonica! No, pero, a ver, Cleo, que es que, por cierto, Cleo, un besazo enorme, Cleo. Voy a hacerle una promoción ahí a la Cleo, que es más bonita que todas las cosas. Ahí está. Que el Twitch Sings desaparece, pero bueno, tú puedes cantar en rollo karaoke o con la... Hubo una aplicación que te vi cantar con ella hace muchísimo tiempo, antes de que sacasen el Twitch Sings, que yo te vi cantar con esa canción. La puedes utilizar, o sea, con esa aplicación, o sea, que la podrás utilizar. Te meterán strike de copyright, pero podrás utilizarla, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, Dani se ha ido, supongo que ya no está por aquí, pero bueno, un abrazo sincronizando, de verdad, un abrazo enorme y gracias por pasarte por aquí. Que voy con muchísimo retraso. La banda sonora de Layers of Fear te encanta. A mí hay muchísimas bandas sonoras de videojuegos que me encantan. Casadilla. Pues nada, un abrazo enorme, Cleo. Y ¿sabes qué? Que mira lo que te dice Lagman. Que me consta que a ti, que tú lo conoces también. Te dice... Un besito y buenas noches. Para cuando te vayas a dormir. Que sé que tú también lo echas de menos, seguro, seguro, seguro. Hola, Karksteel. Perdonad que llegue tan tarde. Vaya decepción lo del Cyberpunk, Johnny. No, tampoco es tan decepción, de verdad. No os lo toméis tan en serio lo de los retrasos. Que es mejor para nosotros, de verdad. Que aproveche por Roncho Bonigo. Menos mal que no me dediqué al mundo digital. Sí, pero bueno, tú como abogada, Ivania, deberías estar al corriente de todas estas mierdas, ¿no? De los derechos digitales. ¿O te refieres a que menos mal que no te dedicaste al derecho del mundo digital? Ahí está, Abel. Un charlando. ¿Has visto, Sefi? ¿Qué te parece? Y a la gestión de trenes, aviones, barcos y camiones. Oye, pues Abel, necesito un presupuesto para un contenedor 40 pies high cube para Corea del Sur. Si me das precio. Yo creo que aprendí sobre temas legales en Twitch. Bueno, para eso estamos, Ped. A ver, que yo. Otra de las cosas que tengo que remarcar, Pedro. Bueno, Pedro y todos, que yo aquí no soy un experto. Como he dicho muchas veces, estoy dando mi opinión. Que puede estar equivocado, puede estar acertado, más o menos, pero hablo desde mi experiencia. No es que sea algo así inamovible, tenedlo en cuenta también. Que igual me equivoco. Rock Band con micro. Ahí está, a tomar por cleta. Es que eso también, yo qué sé, es que es muy delicado lo de los strikes. Yo creo que los... A ver... El problema principal de todo esto, a ver, que ya estoy llegando. Ay, la, cuánto lo echamos de menos, ¿verdad? Solo querían sacarlo en fecha para los Game Awards de este año, ¿no? Un besazo enorme, Cleo. Y ahora os hablo. Corea del Sur. Esa es la mala. No, esa es la buena, hombre. Tener que mandar algo a Corea la buena, la del norte, claro, eso es bueno, ¿no? Bueno, que os digo que
que realmente hay una solución súper sencilla para todos estos problemas y que los creadores de contenido no tengan problema a la hora de utilizar canciones con derechos de autor. ¿Y cuál es esa solución? Pues que la licencia la paguen las plataformas. Facebook hace un par de años firmó un acuerdo con las discográficas más grandes de Estados Unidos y no sé si del mundo para poder distribuir la música en sus plataformas. Es decir, para que alguien que emita en Facebook Gaming o en Instagram o en donde sea con música con copyright no tenga que infringir los derechos, sino que los derechos estén comprados por la propia plataforma. ¿Pero qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que se está quejando con el tema de los derechos, de que, oh, es que me están metiendo strikes, porque se piensan que esa música es gratis. Y es a lo que voy. Y más... Lo que más me jode es que la gente se queje de que haya de que haya reclamaciones de copyright o derechos o que se quiera cobrar la utilización y la difusión de música en streamers, o sea, en streaming. Lo que me jode es que la gente se queje de que el autor de esas canciones quiera beneficiarse de que la gente escuche su música. Sobre todo en las circunstancias en las que estamos, que llevamos 8 meses sin que se puedan hacer conciertos de verdad, que es donde realmente gana dinero la banda. Ahora mismo las bandas tienen que hacer pues streamings extraños en Twitch y YouTube y demás, o covers o cosas así, para poder subsistir, porque si no, ya no pueden. Si la ínfima parte que te llevas cuando hacen reproducciones en Spotify, por ejemplo, si encima... pues tú la estás haciendo para una emisión de 100.000 personas, esas 100.000 personas no te cuentan como visitas, pues tú te llevas una mierda. O sea, en serio, creo que son 1 céntimo por cada 10.000 reproducciones en Spotify. Para que os hagáis una idea de cómo va el kilo de chope, ¿eh? En Instagram te ha saltado los derechos porque habrá algo que no entra dentro de... Habrás usado algo que no entra dentro de ese acuerdo. Eso también es cierto, porque los derechos de autor son distintos dependiendo del país. Claro, pero es que eso existe, Sefi. O sea, eso existe, lo de tú pagar X tú y poder utilizar esas licencias. Tú te puedes sacar una licencia de broadcaster. Ok, Zulo. Y aproveche, dinos, ¿qué vas a cenar antes de irte a cenar? Lo que pasa es que las licencias esas son caras, porque son las mismas licencias que paga una radio comercial. Un pan aceite. Oye, pues por ahí han ido mis tiros, ¿eh? Yo me he comido un pan tostado, un embadurnado con aceite y sal, y encima unas lonchas de jamón. Pero estamos en las mismas. Lo idóneo sería... Si yo quiero pagarlo, ¿vale? Si quiero ser yo el que quiere pagar esa licencia, que pague dependiendo de la media de espectadores que tenga, no una licencia fija. Es que realmente, yo estoy a favor de los derechos de autor, total y absolutamente, 100%, pero también es cierto que hay muchísimo abuso, sobre todo por parte de las discográficas, que es el cáncer. La gente que no tiene talento y que se aprovecha monetariamente del trabajo de la gente que sí que tiene talento, esos son el cáncer. Y ojo las que estoy soltando hoy también, ¿eh? Pero el tema está en que si a mí, por ejemplo, Twitch, a final de mes, me dijese, tú has tenido X espectadores, el ingreso mínimo de Twitch son $100, ¿no? Pues dice, mira, en lugar de $100 te vamos a ingresar 90 y estos $10 van para pagar los derechos de autor. ¿Un X%? ¿Un 5%? O algo así. Depende, si lo renuevas, si lo puedes renovar, tú les. De hecho, tú, por ejemplo, hay muchas canciones de música clásica que ya no tienen ese copyright, pero... El copyright lo tiene la interpretación que hace cierto compositor. Es decir, Adagio von Karajan ese, ¿no? Cuando sacaban el Adagio von Karajan, del compositor del Karajan ese, que hacía los Adagios de Albinón y demás. Claro, los Adagios de Albinón y demás no tenían derechos ya, pero esa interpretación que hacía Karajan sí. Entonces,
tú ponías un adagio de Albinoni y ya tenías el copyright. Por ahí van los tiros. Tienes clase de matemáticas, pero no encenderás. Pues oye, pues, quizá es mejor que atiendas a la clase de matemáticas, ¿eh? Para ella, yo no recuerdo qué canción es la de Para ella, de Mago. Pero Mago de Oz ha tenido muchísimos problemas con copyright porque ha hecho abuso también de copyright, Ivania. Mago de Oz tuvo, no sé si fue la de la Danza del Fuego, que era también de otro grupo, la de Molinos de Viento, que para mí, que yo soy una persona que, sobre todo hasta el Finisterra, Mago de Oz para mí hasta el Finisterra es de lo mejor que ha habido nunca, tanto compositivamente como tal. Y a mí me influenció muchísimo, o influyó. Pero sí que es cierto que hay que reconocer las cosas de forma objetiva. Y tú escuchas la canción esa en la que estaba basando. De hecho, lo buscáis. Buscáis Mago de Oz, Molinos de Viento, copyright. Y vais a ver cómo hay una canción que es prácticamente igual. Y luego, aparte, pues las versiones que han hecho, pues del Dustin the Wind, de canciones de Rainbow, etcétera, que bueno, esas supongo que sí que las harían pagando los derechos de autor para poder hacer la versión. Pero es que ese es el problema. Porque a lo mejor no has educado tú a la gente, Sefi. Yo también he compuesto en stream y la gente ha estado encantada, ¿sabes? Es que depende, muchas veces no... Y sobre todo con el bajo, que el bajo es algo más... es lo que te comenté el otro día, creo que lo hablamos, que, por ejemplo, con no recuerdo que era de Lubeitie, que la línea de bajo es todo el rato... Que no tiene feeling, ¿no? Entonces... No enseñes el nepe, Sefi, porfa. Hostia, eso es cierto, Ivania. Es verdad, Ivania. Lo que dice Ivania, a ver, es verdad, lo he oído, quiero decir. Que sí que lo he oído, que hay alguien que registró 3 minutos de silencio, ¿era? No, es que lo que has puesto tú, no sé cuánto era, pero sí que hubo alguien que lo registró. Sobre todo... Es que hubo una época en la explosión de las discográficas y demás en Estados Unidos, que hubo muchísima gente que utilizó triquiñuelas legales para eso, para enriquecerse haciendo cosas. Hay una serie, lo que pasa es que no me acuerdo dónde era, que pasaba algo parecido con el tema de los derechos de autor. No recuerdo dónde era. No, por supuesto, los strikes y todo eso es una mierda. O sea, yo te digo que en YouTube, por ejemplo, yo he tenido 2 veces strikes por copyright o por infracciones y demás. De hecho, creo que os lo comenté. Tenía un vídeo que era probando el porno en VR o algo así, y 2 o 3 años después me lo tiraron abajo por contenido inadecuado. O sea, 2 o 3 años, justo cuando empezaba a monetizar otra vez el canal. Dices, tío, iros a la mierda. Y ese strike lo que te hace es que no puedas hacer vídeos en directo justo cuando estaba teniendo un cierto boom. Pero es que YouTube es súper estricto, macho. YouTube es lo peor del mundo. Si recordáis, hace un año aproximadamente, cuando fue la BlizzCon del año pasado, los que estuvieseis por aquí, yo emití en directo la BlizzCon. Lo hice conscientemente. Estaba infringiendo la ley conscientemente. O sea, yo sabía que eso podía pasar. Porque estaba emitiendo un contenido de pago en abierto. Que yo había pagado el contenido, pero es lo que decimos. Yo tengo el derecho a verlo yo, no a retransmitirlo. Entonces, casi al final, pues tuve un corte y me banearon el canal. Que de hecho Twitch no me dijo nada porque la comunicación con Twitch es absolutamente nefasta o inexistente más bien. Y YouTube igual.
Pues Twitch al día siguiente, a las 24 horas, ya tenía devuelto el canal con su estado y todo perfecto. En YouTube me metieron un strike de 3 meses, sin poder emitir en directo en 3 meses. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Que bueno, que es lo que os digo, que yo lo hice conscientemente y sabía que eso podría pasar y me atuve a las consecuencias. El camino de la cerveza. Ah, ¿ves? Uh-huh. Es verdad. De la banda. Cierto, Sefi. Viendo. La gente está muy loca. Pobrecicos los argentinos. Veniros para acá. Si no tienen los demás instrumentos, igual también, ¿eh? Es lo que decía... No sé si conocéis el canal de YouTube de... ¿cómo se llama? Joder, macho. No recuerdo cómo se llamaba. El que me enseña... Es un canal didáctico de guitarra, ¿vale? ¿Guitarrista? ¿Cómo, a ver, cómo se llama? ¿Cómo se llama el canal? Joder, no lo veo por aquí. Guitarra Viva es el canal. Guitarra Viva. Pues él puso un vídeo diciendo que claro, que él estaba sin tocar A Horse with No Name de... No recuerdo ahora mismo el grupo. Ahora, joder, si es que tengo una memoria de mierda. Pero sabéis que es la de In the Desert. Son 2 acordes, ¿vale? Y él lo que hacía era enseñar a tocar esa canción, ¿vale? Y él estaba diciendo que, joder, si es que no había voces, solo estaba la guitarra y tal. Pero, coño, estás enseñando a cantar esa canción, aunque no haya el resto de los instrumentos, esa parte ya pertenece a esa canción. Entonces ya estás infringiendo el copyright, ¿no? Pues no, pero no tules, porque tiene que ser un pedo en cierto tono y en cierto... El sonido ese del... ¡Ah! Del Wilhelm, ¿no? Que todos los conocemos. O este sonido, por ejemplo, si es que realmente este sonido... O este... Esos sonidos tienen copyright. Lo que pasa es que hay una directiva que igual Ivania me lo puede confirmar. Que se llama Fair Use, o sea, uso legítimo, por así decirlo, que es cuando es educativo o en forma de mofa. Es decir, para hacer un meme, ¿vale? Para hacer un meme se supone que tienes que puedes utilizar cosas con copyright. Es una de las cosas que decían que iba a acabar el artículo 33 en su momento, en Europa. Hostia, Venom. Pero es que es a lo que vamos. Ojo, ¿conociste al Red Circle? Hombre, ¿cómo no voy a conocer al Red Circle Guy? Ese tío es muy grande, tío. ¿Tu madre es puta? ¿Tiene un disco en blanco? ¿En serio? Pero es que os voy a poner... No, Jaime Altozano no, hombre. No, no es Jaime Altozano. Es Altozano. Que Jaime Altozano mola también bastante. Un pedo con autotune. Sí, con fines didácticos, por ejemplo, sí. Y rollo meme, parodia, mofa y tal, también se puede usar. Que es que imaginaos otra cosa, ¿vale? Vosotros subís vuestros vídeos a YouTube. Cualquier de vosotros creáis vuestros vídeos y los subís a YouTube, ¿vale? Imaginaos que... a ver, YouTube tiene ciertos de copyright en las que se pueden reutilizar los vídeos dentro de la plataforma y tal. Pero bueno, imaginaos que es eso. Todos los que es una persona que se dedica a coger vuestros vídeos directamente y resubirlos en su canal, ¿vale? O poner vuestros vídeos de fondo, que se os vea a vosotros jugando de fondo mientras se le hace otras cosas. Al fin y al cabo está... beneficiándose o lucrándose, porque esa es otra. Si nosotros aquí estuviésemos en Twitch
no fuésemos partners, no tuviésemos nada que ver, no estuviésemos monetizando ni nada, pues ya incluso otro gallo cantaría, en como dice Ivania, en ciertos estados. En ciertos estados se puede permitir el uso de música de ese estilo con fines no lucrativos. Pero en el momento en el que estamos en Twitch, que somos afiliados y que ya podemos ganar dinero por suscripciones, por bits, etcétera, ya estamos lucrándonos con ese contenido. Entonces ya estamos ganando dinero con el trabajo de otros, que es donde va el tema, ¿eh? Jaime Altocino. Es que es eso. Jaime Altocino, eso es perfecto. Creo que no. Creo que no, Tules. A ver, sí, se puede desactivar, pero para siempre. O sea, es decir, para decir, ya no quiero ser... Lo que puedes hacer también es coger y crearte otro canal nuevo para tal fin, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto. Con el tema de los videojuegos pasa lo mismo. De hecho, es lo que he comentado, que la música de los videojuegos es lo que suelo utilizar yo de fondo. Y soy consciente de que algún día me pueden decir, oye, mira, que esta música tiene copyright, para abajo. En principio lo uso porque al... Es que es distinto, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que ahora mismo empiezo a jugar a un juego indie. Bueno, ya no indie. Un juego que no habéis oído antes, que no habéis visto. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que ha pasado con el Among Us, con el Phasmophobia, con el Fall Guys, con este tipo de juegos, ¿vale? Imaginaos que yo soy un streamer que empiezo a jugar al Phasmophobia o a este tipo de juegos o a cualquiera de los juegos estos que solemos jugar en stream que nos molan, ¿vale? Que no es muy conocido. Y llega alguien y dice, hostia, pues me interesa el juego, voy a comprarlo, ¿vale? O voy a jugarlo. ¿Qué es lo que ha pasado con el éxito de este tipo de juegos? Con la música no es así. O sea, con la música tú puedes tener la música en directo que nadie te va a decir. O sea, de 100.000 personas que puedas tener, va a haber una que te va a preguntar, oye, ¿qué música es esa que estaba sonando ahí que me ha gustado? Y quiero escucharla yo en mi playlist, ¿sabes? Otra cosa sería, es que estamos en las mismas. Es que realmente posibilidades para hacer un marco legal de todo esto, hay muchísimas. Hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas herramientas que podríamos utilizar. Y más en la era digital. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo quiere sacar tajada. A ti se te saltó con la de Final Fantasy. Yo tenía desmonetizados todos los vídeos del Breath of the Wild, del Zelda Breath of the Wild. Pero es que estamos en eso. O sea, es que los canales que hagan video reacciones, al fin y al cabo, están infringiendo también los derechos. Las videoreacciones es un poco... A mí me han reclamado vídeos de videoreacciones. Hay muchas veces que los haces... A ver, a mí me mola hacerlas porque doy mi opinión normalmente sobre el doblaje de los trailers y de cosas así. Suelo hacer de las videoreacciones. Pero realmente son cosas con copyright y es mucho... Es más, cuando hacemos las reacciones aquí a, por ejemplo, un anuncio de estos de Ubisoft, el ¿cómo se llamaba? El Ubisoft Connect este, o como se llame. O cuando hacíamos lo de PlayStation, los eventos de este estilo, o el E3 y cosas así. Al fin y al cabo, estamos quitándole público al stream principal, que es donde están sacando ellos pasta por publicidad. Entonces, es comprensible también. Exacto, es que es muy jodido que, sobre todo cuando, que es lo que te comentaba Ivania del tema de las votaciones, que cada uno tira para su lado, cada uno quiere beneficiarse de él y no le importa el resto, no le importa lo que sea más justo para todos, sino quiere llevarse su taja. Y ese es el principal problema. Aquí, en la sociedad actual, nadie está dispuesto a ceder por el bien común, todos quieren llevarse cuanto más mejor. Y ese es el principal problema. Exacto. Podríais hacerlo. Es que es eso, es que podríais hacerlo. Por norma general, yo cada vez que he utilizado audios de alguien, cada vez que he utilizado audios de alguien, he pedido permiso. Por norma general.
Sí, pues es que realmente hay poca gente que sea así, Sefi. Pero es eso, yo creo que hay opciones. Mira, Matt Heffy es el. Lo pongo muchas veces como ejemplo porque es cantante y guitarrista de Trivium y además es streamer. Y ha hablado muchas veces del tema del copyright. Él, por ejemplo, dice, coño, es que se puede hacer pues es una biblioteca en la que se puede utilizar para los streams y que pues es solo la gente que esté suscrita al Prime, por ejemplo, que pueda escuchar la música, que el resto no estén escuchando la música. Cosas así, ¿sabes? O sea, imaginaos la herramienta esta, que igual va por ahí los tiros, la herramienta de la, esta de Twitch que ha puesto, del Twitch Soundtrack este, o como se llame. Imaginaos que es eso, que yo, por ejemplo, estoy suscrito a Prime y puedo escuchar, igual que han hecho con el tema de del Amazon Party este, ¿no? Del Watch Party. Que si yo estoy suscrito a ese sistema de suscripción, puedo utilizar... O sea, puedo escuchar lo que estás escuchando tú. Y si no, pues no escucho la música y ya está. Escucho el resto del directo y punto. Creo que es una opción también muy válida. Es decir, tú, por ejemplo, estás suscrito a Spotify y yo también, ¿vale? Que haya un enlace, un plugin que enlace el directo con Spotify. Y si quieres escuchar la música, la estés escuchando tú en tu directo a través de tu Spotify, no de mi directo, ¿sabes? El tema está en que Amazon tiene su propio sistema de música, que es Amazon Music. Por eso, por ejemplo, yo pensaba que eran más laxos a la hora de tratar el copyright, porque ya habían pagado derechos para distribuir también música. O sea, Amazon, a su vez, es distribuidora musical. Entonces... No, tú tienes un MIDI. No, por supuesto. No, exacto, no te vale con el Prime. Tienes que pagar el Prime Music, que se llama, o algo así. Con el Prime tienes acceso a ciertas canciones, pero a otras no. Tu profesora de matemáticas no te entra en la clase. ¿Qué habrás hecho? Seis meses, un euro creo que lo tenía. No, era, joder. Yo sí que he comprado música en Amazon. Pero porque yo, por ejemplo, me compré el Crimson Idol de Wasp. Me compré la edición física del disco. Y aparte creo que era por un par de euros más te daban la edición digital también. Entonces... Oye, Sefi, espera. Si quieres poner, pon algún tema de tu banda, Sefi, porfa. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sefi, si quieres, pon un enlace de tu banda. Tienes 3 minutos. Si se te caduca, me lo dices y te vuelvo a dar el permiso. De hecho, ¿qué cojones? Espérate, mira. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Creo que ahora ya no te pedirá ni siquiera permiso. Ahí está. ¿Tiene copyright o la podemos poner en directo? Si la pongo, ¿me saltará el copyright? ¿Ves? Es que no sé con quién habéis distribuido vosotros, ¿vale? Nosotros lo hicimos con Rock CD. Y yo me acuerdo que, o sea, y decidimos que nos llevasen también la distribución digital, ¿vale? Que fue un error. O sea, visto ahora con perspectiva, fue un error porque tendríamos que haberlo llevado nosotros. No, es que eso no va así, Sefi. Eso no va así. Porque yo he tenido reclamaciones de mi propia música. O sea, que tela. ¿Seguro? Que es eso, que nosotros, por ejemplo, cuando lo pusimos, el primer disco...
Claro, porque tú y yo no hemos tocado nunca juntos, Churmer. Salvo la prueba aquella que hiciste en el grupo. Te van a volver a echar, Pedro. De hecho, creo que lo voy a ir dejando ya y nos vamos a ir a dormir, que son las 11:30 y quiero descansar, que mañana tengo que dejar todo preparado. Ay, va, espera, que salta el copy. Pues mira, ya está saltando música. Mira, Dios, es que fijaos lo que me ha saltado después, ¿vale? Americano reacciona a Estromoduro. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio? Y profesor de canto reacciona a Nyquist. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Es que ¿cómo puede ser gente tan sabandija, tan sanguijuela? Madre mía. No te quieres. Te entiendo, Venom. Puedo saber el vídeo de hoy del José Ring en YouTube. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? ¿El americano? Yo es que no lo he visto. No lo he llegado a ver, pero ese tipo de cosas. Me repatean un poco. Salvo cuando es, por ejemplo, Herman Lee reaccionando a las versiones que hacen de Dragon Force, eso me mola. ¿Sabes? O el 666 Seamus, ¿no? Que es, no sé si lo conocéis. Que es un batería. Es tan masido que un garbanzal. Ese tío haciendo reacciones de un tío reaccionando a sí mismo o algo así. Te partes el culo con el cabrón. En fin. Reaccionando a la reacción de la reacción. Es que es eso, tío. O sea, vi una vez a un tío que estaba reaccionando a la reacción de un tío a un vídeo suyo. O sea, era un Inception total que dices, madre mía. Sí, Seamus. Pero te partes el culo con él. Sí, por ejemplo, Soundtrack. No sé si lo conocéis. Sound para los amigos. Hola, mi nombre es Soundtrack, Sound para los amigos, y hoy vamos a diseccionar Paco de Lucía. ¿No? Hace lo mismo realmente con los análisis. Y aprendes un huevo. Aprendes un huevo, aprendes. Hay cosas que aprendes. Sobre todo si te gusta el mundo de la música, eso es así. Pero estamos en las mismas, están abusando del trabajo de otra gente. O sea, el creador de ese... de ese vídeo original al que está reaccionando puede decir, oye, tía, quítate esta mierda que no... Ah, el Resident Evil 7, es verdad. No te preocupes, cuando quieras, eres bienvenido, por supuesto. Tutorial de autopsias en YouTube. Eso no, que es contenido sensible. Bueno, pues nos vamos a ir yendo, ¿vale? Nos vamos a ir yendo porque telita. Los hermanos mágicas, dice. Qué crack. Bueno, vamos a ver quién hay por ahí online. Y nada, que muchísimas gracias. En serio, de verdad, hoy necesitaba soltar toda esta mierda del copyright y lo del cyberpunk y todo esa bilis que llevaba dentro y me habéis ayudado escuchándome, o sea que os lo agradezco mil que hayáis estado aquí compartiendo estos momentos conmigo. Como os he dicho, realmente no es que diga esto es así y punto, igual de hecho mañana cambio de opinión, pero es la opinión que tengo ahora mismo y como lo siento ahora. Entonces, gracias por escucharme y por comprenderme y por estar ahí prestando. Ya está, terapia de... ¿Y os regalo un cofre a cada uno? ¿Ya? Como premio o algo así. A ver si os toca. Ok, Pedro. Que disfrutes de la clase de matemáticas. Y hoy os voy a dejar a ver con quién os dejo. A ver, os puedo dejar con... ¿Queréis miedo? ¿Queréis a la dulce, por ejemplo? ¿O Ander? O a Dream, mira, os voy a dejar con Dream. Está jugando con el Dark Pictures Anthology. Y ayer, ya que ayer le hice la raid
Le dice la raid a Anatea. Dream parece que está empezando ahora mismo, así que os voy a dejar con ella, que seguro que lo pasáis fenomenal. Es más bonita que todas las cosas. A ver... No, lleva una hora y media, de hecho. Lleva una hora y media ya. ¿El príncipe persiano qué está diciendo? Ah, no, es que es Matu. Matu está también por ahí. Pero Matu tiene quitadas las raids, así que... Ok, dejadme la factura. Pues Dream, ya veis, vais a ver que os lo pasáis fenomenal. Además es la que dice... tiene una voz súper dulce y dice cosas como... ¡Hola, Joserra! Y es la autora del... Descanso, sueña con cosas bonitas. Para que lo sepáis también. Así que nada, que lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a iniciar la raid con... para Dream. Y por supuesto, otra cosa que tengo que dejar claro... es que si queréis debatir algo, si queréis consultar algo, yo qué sé... me lo podéis hacer por privado o por Discord o por lo que sea y continuar las discusiones y los debates por Discord y hablamos y todas esas cosas. Y para eso estamos. Para eso están, Tules. ¿La conoces de hace poco? Pues es súper dulce. Así que seguro que lo pasáis genial con ella. Solo me queda poner lo de que nos vamos. Este es el fin. Ahí está. Y mañana vas a estar, Ramón. Discord, ahí lo tengo. Eso, mira, ya, se me ha adelantado Venom. Mañana no sé si haré directo o no. Yo creo que sí y que intentaré seguir con el Assassin's Creed de Liberation. A ver si nos da tiempo a terminarlo antes de que salga el nuevo, ¿verdad? Dime, Sefi. Que donaste el 100% del benéfico. Nice. No lo he llegado a ver. ¿Cuánto sacaste al final? Sí. Luego te lo mando. 24 euros. Oye, pues mira. Me alegro. Seguro que un poquito de aquí, un poquito de allí, todo ayuda, ¿verdad? Pues solo falta decir lo de... Un besito de buena noche. Y él... Descansa y sueña con cosas bonitas. Y él... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.